Hace un mes, la doctora Violeta salió de su casa y el chofer de un tráiler acabó con su vida. Lo más trágico es que ni autoridades ni la empresa comparten información para detener al responsable. Ella es Violeta Ramírez Portillo, tenía 32 años de edad, era paramédico general. La mañana del 9 de marzo salió de su casa para Tepetlixpa, Estado de México. Allá se iba a sumar a la brigada de vacunación contra la COVID-19. Lugar al que jamás llegó. A 40 metros de la caseta T4 del circuito exterior mexiquense en la colonia San Buenaventura, el conductor de un tráiler color blanco con placas XV7188 del estado de Veracruz embistió la camioneta en la que viajaba la joven. El chofer, a partir del accidente, se dio a la fuga y a la fecha no hemos tenido ningún tipo de datos de la persona. La empresa tampoco ha querido compartir datos del chofer. Después de 48 horas de búsqueda, la familia Ramírez localizó el cuerpo de la trabajadora de la salud en un CEMEFO. Mi hermana se encontraba en calidad de desconocida. Ella, a pesar de que traía una identificación consigo, no la hicieron a saber por parte de las autoridades. Ante este hecho, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio. A un mes, la familia no tiene una respuesta. No hay detenidos. Instamos a la autoridad a hacer su trabajo, que es en la búsqueda del probable responsable, en este caso el chofer del tráiler que ocasionó la muerte de mi hermana. Tampoco se ha pronunciado la empresa laboral Zumbi Servicios Profesionales SADCB, ni la empresa del tráiler Pollo San Antonio, mucho menos la Secretaría de la Mujer del Estado de México. Ahorita la situación de mi hermana se encuentra en dos vías, por un lado la penal y por el otro lado la laboral. Hablando de la laboral, la verdad es que no hemos tenido acercamiento por parte de la empresa que la tenía contratada para la brigada de vacunación. No ha hecho pronunciamiento el gobierno del Estado de México, tampoco. A pesar de que ella estaba contratada por un outsourcing, el gobierno del Estado de México no ha mostrado ningún tipo de solidaridad. La doctora Violeta es recordada como una mujer dulce y tierna, siempre entregada a su trabajo. Telediario Miguel Sarmiento, Estado de México.